Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo una historia compartida por Leinad. Con ustedes, Pasos. En la colonia Guajitos, zona 21, de la ciudad de Guatemala, es donde mis abuelos decidieron comprar un pequeño terreno de aproximadamente 20 por 40 metros. Me comentaron que sus inicios, cuando ellos llegaron, todo era llano, no había luz eléctrica ni agua potable. Solo una o dos chozas de otras familias. Poco a poco se fue poblando a los alrededores, y a falta de servicios básicos, pasaban las noches con candelas o linternas caseras a base de gas. Para los servicios sanitarios, tenían la costumbre de cavar pozos ciegos, que no era más que un hoyo de 2 metros de diámetro y unos 6 de profundidad. Con el paso del tiempo, todo fue cambiando, aunque en mi familia aún existía el pozo ciego. Recuerdo que a la edad de 5 años, tenía que procurar ir al baño antes que oscureciera y poder pasar la noche tranquilo. Pero cuando se me olvidaba era un verdadero tormento, porque para poder ir tenía que buscar a alguien que me acompañara, ya que él mismo se encontraba a unos 20 metros de donde vivíamos. Era toda una travesía. En primer lugar, tenía que encontrar a alguien que me acompañara cuando solo yo quería ir al baño. Pero cuando mi hermano menor también tenía que ir, todo cambiaba, porque obligaba a un adulto a ir con nosotros, haciéndolo todo más sencillo. En muchas ocasiones, la única opción era ir con mi tío, que apenas me llevaba unos 4 años de edad. Nuestras únicas armas no eran más que una cajetilla de cerillos, una candela y mucho coraje para poder ir. Salíamos de la casa con la candela encendida para poder ver nuestro camino, porque todo era muy oscuro y en muchas ocasiones no contábamos ni con la luz de la luna. Teníamos que estar pendientes de que no se nos apagara la candela, porque en otras ocasiones ya se nos había apagado a la mitad del camino y teníamos que regresar corriendo. Recuerdo que mi abuelo nos regañaba por la falta de valor. Algunas veces él nos ponía a prueba, tiraba algo para hacer ruido y ver si nosotros nos asustábamos. Cuando todo iba bien, caminábamos lentamente pasando por el patio de la casa, donde había muchos árboles que nos cubrían con sus ramas u hojas. Recuerdo que primero pasábamos por un árbol de café, luego por un árbol de aguacate, y en el medio se encontraba un árbol de limón, y por último, un árbol de durazno. Cuando por fin llegábamos al baño, procurábamos entrar corriendo, al ver el aspecto lúgubre de la vieja casa, donde mis abuelos en algún momento vivieron con mi bisabuela, mi mamá y mi tía. Mi tío aún no nacía. Ahí pasaron el terremoto que hubo en Guatemala en el año 1976, que a pesar del mismo, el cuarto no se derrumbó, pero por su frágil estructura se tuvieron que mover hacia la parte de enfrente de la casa, donde actualmente vivimos. Era una casa abandonada que contaba con un solo cuarto. En el patio de la misma había una choza que era la cocina. También habían dos pequeños cuartos. Uno era la ducha y el otro era el sanitario, que este era el pozo ciego que les mencioné. Lo que más me impresionaba de pequeño era un enorme árbol de jacaranda que llenaba los alrededores con sus hojas. Era un calvario estar ahí. En ocasiones te distraías por los tronidos y chirridos de su estructura, ya que el cuarto estaba construido de adobe, madera y lámina. Te mareaba y te atormentaba pensando que tal vez alguien estaba ahí adentro. Pero eso no era lo peor. El sanitario tenía como seguro una pequeña cuerda frágil
muy desgastada por su uso. Lo único que teníamos que hacer era poner un pie en la puerta o la mano para evitar que el aire abriera la puerta. Cuando te acostumbrabas a los ruidos y te relajabas un poco, a lo lejos empezabas a oír que alguien iba caminando hacia ti, lentamente por el patio, que se llenaba de hojas secas y que al pasar por ellas hacían ese tronido tan característico, que indicaba que alguien se estaba acercando. Rápidamente, con el alivio, empezábamos a preguntar quién estaba allí. Pensamos que era mi abuela o mi abuelo, pero paraban frente a nosotros. Solo una frágil puerta nos dividía. Lo más raro es que nadie contestaba. En esa ocasión no nos asustamos. Pensábamos que había sido mi abuelo poniéndonos otra prueba más. Al llegar a la casa le preguntamos si él había sido, o alguien de la familia, pero todos nos dijeron que no, que en ningún momento se habían acercado al baño. Con mi tío solo nos quedamos viendo la cara. A la noche siguiente, mi tío ya estaba molesto. Me dijo que procurara ir al baño antes de que anocheciera, porque solo a él lo ponían a que me acompañara. Y claro está, ¿quién querría pasar nuevamente por ese tormento? Ya nos encontrábamos en el sanitario, cuando empezamos a oír esos tronidos de las hojas secas. Y ahora sí, con más propiedad, preguntamos, ¿quién anda ahí? De nuevo no tuvimos respuesta. Al oír nuevamente que frente a la puerta paraban los pasos y que nadie respondía, nos empezábamos a asustar, porque cuando sentíamos que iban a abrir la puerta, volvían a oírse los pasos a lo lejos. Preguntamos nuevamente que quién andaba ahí, y como era de esperarse, nadie contestó. Desesperados empezamos a gritar, porque cada vez los pasos eran más fuertes y siempre frente a la puerta terminaban y otra vez empezaban, hasta que mi abuela nos respondió y logramos regresar a la casa con ella acompañándonos. Desde ese día siempre estaba pendiente de la hora para poder ir al baño. Antes de las 5 de la tarde, que es cuando ya empieza a bajar la intensidad de la luz del sol. El único problema es cuando tenía 7 años mi hermano menor. Él empezó a querer ir al baño de noche. Como ya estaba más grande, a mí me ponían a acompañarlo. No podía creer que todo había iniciado nuevamente. El armarnos con la candela, la cajetilla de cerillos y el coraje para ir era como estar en una pesadilla sin fin. Ahora entendía a mi tío, su molestia al acompañarme. Estar esperando a mi hermano era desesperante. Todo iba bien, cuando de repente, a lo lejos empiezan a oír los pasos nuevamente. Mi hermano, sin saber nada, dijo, «Mamá». Pensamos que era ella. Rápidamente le dije que se callara. Por supuesto, nadie le contestó a él. Armándonos de valor y procurando en no caer en la desesperación de oír que los pasos no cesaban, le dije a mi hermano que se apurara y se alistara. Contamos a tres y salimos corriendo por todo el patio hasta llegar a la casa. Al llegar, mi abuela asustada nos preguntó que por qué habíamos regresado corriendo y por qué estábamos tan asustados. Le contamos que habíamos escuchado unos pasos enfrente del baño y que preguntamos quién era, pero que nadie nos había contestado. Mi abuelo molesto dijo que eran tonterías y mi tío solo se me quedó viendo sin decir nada. En mi adolescencia me enteré por mi mamá que cuando ella era pequeña, esa casa la alquilaban. Al parecer, un señor con su esposa vivió en ella. A él le gustaba tomar y le gustaban los juegos de azar. Cuentan que una mañana lo encontraron muerto en una zanja que estaba cerca de la casa. La esposa dijo que una noche anterior se había ido a jugar cartas. Todo apunta que había ganado mucho dinero y por eso lo habían asesinado. Todo tenía sentido. Su espíritu aún rondaba por la casa. Las cosas extrañas que pasaban en ella empezaban a encajar.
los pasos que oíamos en el patio. Muchas veces en la noche se podía ver a lo lejos la puerta abierta, pese a que nadie visitaba la casa, a excepción de mi abuelo en la mañana, pero él siempre cerraba la puerta. Cuando usabas la regadera de la ducha, cuenta mi tío, que oía siempre la misma telenovela, como que si alguien se encontrara viéndola en la casa abandonada, era como si su espíritu se encontrara en un bucle sin fin, esperando el descanso eterno. Actualmente la casa se encuentra derrumbada, apenas quedan los cimientos de la misma, pero aún puedo recordar ese escalofrío que recorre la espalda dejándote paralizado y sin aliento. Pasos.